Muy buenas noches a todos, ya estamos aquí para ver este partido, este encuentro que va a enfrentar a la selección de Castilla y León contra la selección catalana, un partido correspondiente a la jornada número 17 de la Top Virtual League, perdón, de la TVL, y vamos a ver rápidamente la clasificación porque los equipos están ya listos en el terreno de juego, también veremos cuál es la alineación que presenta, perdón, en este caso, el equipo de Castilla y León, en lo que tardo yo en configurar esto, que el programa me ha dado un poco de, de batalla a lo largo del día. A ver si puedo. Ahora... Pues aquí está la Top Virtual League que presenta a la selección catalana como el líder hasta este momento de esta liga. Vamos a ver ahí en grande. Y bueno, una marcha prácticamente impoluta. Un empate, cuatro derrotas, 41 goles a favor, 17 en contra. Y Castilla y León no se queda atrás. Diez victorias con dos empates y cuatro derrotas les dejan a dos puntos tan solo de la selección catalana. El que gane aquí puede dar un golpe encima de la mesa muy importante para llevarse o, o tener más cerca el ascenso o las posiciones de, de cabeza así que vamos a ver qué pasa porque la selección catalana la selección andaluza y galicia tvl son los que copan las primeras plazas y, y bueno seguro no ya digo yo que castilla y león está más que atento a cualquier fallo para imponerse a, en estas Posiciones de la clasificación. El partido que acaba de comenzar hace nada, escasos segundos. Así que lo vamos a ver ya. Y ahí estamos. Disfrutando este partido de TVL. Jugando Killer en portería. Quique. Morato. Bueno, no me ha quedado muy claro si es Morato, Maroto. En cualquier caso, ahora saldré de dudas. Pido perdón al, al jugador en cuestión juega de killer Marius Suso, Ladis y Castillo, Beco y arriba también tengo la duda de si es un jugador en pruebas como me habían dicho o como tengo entendido es Maroto, perdón, no es Morato, es Maroto, ahí está. Pido perdón. Y como decía, el jugador que ahí puede recibirla después del pase de Castillo, a punto estuvimos también de ver el nombre y ha empezado el partido con muchas ganas por parte de Castilla y León, que demostró ayer que puede ganar a cualquier equipo. La deja Zaitri, finalmente sí es Zaitri y Carol la recoge en el balcón del área. Pues bueno, apuntamos ahí. Maroto y Zaitri son los jugadores que tenía en duda, los que van a, a ser de la partida. Llegamos ya al minuto 10 y sigue atacando Castilla y León. Que cuando la pierde la recupera. Zaitri recorta el disparo. ¡Atentísimo! Adri, que se tiró ahí a la esquinita izquierda de la meta para impedir el gol. Que podía haber sido la primera ventaja del partido para Castilla y León. Maroto la peina desde la frontal. Aparece Playero. Como nos dice aquí su nombre, ahora el ataque rapidísimo de Cataluña viene con CIA intentando meterse en el área por el costado izquierdo. El tiro y el gol. ¡Gol de Cía! ¡Vaya internada! Por la banda izquierda, no se lo pensó ni dos veces, la puso en la mismísima escuadra. Killer no pudo hacer otra cosa, sino mirar. Se adelanta la selección de Cataluña, que si esto lo hacen todos los partidos, me explico por qué va líder. Lo empieza ganando Cataluña gol, decía minuto 16, Castilla y León Cero. Cataluña. Uno y lo sigue intentando. Es el mismo jugador, el autor del gol. Quien eh, se mete por la banda izquierda. Uri no puede conectar ahora con su compañero. Y provoca el contragolpe de Castilla y León. Que la maneja por medio de Zaitri. Se descuelga Castillo la banda derecha. Le viene y borra el corte. Su presión hace fallar al jugador adversario. Y ahora partido descontroladísimo. No hay medio campo, no hay ningún tipo de miramiento querían poner ahí Castillo, atención, se le complica a Playero que despeja con los puños. Vamos a llegar ya al minuto 22, dominio de Castilla y León. Puñetazo encima de la mesa de la selección catalana que demuestra por qué está donde está. Vaya golazo decía, vamos a repetirlo muchas veces porque increíble. ¿Dónde ha puesto la pelota el jugador? De los de amarillo y rojo. Cuidado ahí que puede robar Beco. Muy atentísimo. Flipao. Debe ser un jugador brasileño con ese nombre. Es broma. Zaitri poniéndola de primeras para que cabecee Castillo. Pero y está imperial ahí en defensa. La deja Marius con la oreja. Le ha debido raspar un poquito el balón. No es buena la entrega y ya la tiene Cataluña que se quiere meter con Puyaku, pero aparece Mister Maroto, Mister, no me sé tu nombre, perdóname, para poner esa pelota en dominios de Cataluña, lo mismo hacen. Habían sentido envidia en los defensas visitantes y la van a poner, pero esto sí que provoca una contra peligrosa. Maroto en el enésimo balón que roba, la pone con, para The Killer que se equivoca en la entrega, Cia ataca ahora. Muchos efectivos en ataque. El, el centro va a ir al centro del área. Valga la redundancia. Suso con un recurso técnico precioso. Abre para de Killer. Avanzando más arriba. Está Icarus, Zaitri. Se la deja Castillo que ve la internada por la izquierda de Ladis. Puede disparar. ¡Otra vez playero! Se quita el peligro de encima, a base de Paradones Cataluña. Puyacu, que por cierto, se va a llegar. Se va a llevar la tarjeta amarilla por esa entrada que hizo. En el contragolpe, si no me equivoco. Y. partido divertido donde los haya. Estamos viendo a dos conjuntos aplicadísimos en las dos áreas. Y eh, bueno, que justifican. con. vamos, justifican de sobra. Porque son dos de los mejores equipos de la liga. La quiere poner Puyaku, espera, Ridim. Arriba. Algunos nombres los tengo que acortar. Además, eh, en ese nick hay eh, alguna palabra censurada por la policía de, de lo políticamente correcto, así que no lo vamos a mencionar. Aparece Zaitri ahora en la exposición de Ikaru que le acompaña por dentro, corre con Cante, la puede poner, no recorta para atrás, se la deja a la izquierda para que aparezca Suso, Marius la filtra, qué bonito el pase, qué bien lo hizo Beco, gol, gol. Beco, jugadón, jugadón de Castilla y León empezaron la jugada en la derecha, la fueron llevando poco a poco donde les interesaba, cómo filtra Marius ese balón, Beco al más puro estilo Radamel Falcao se lo pone en la pierna izquierda, embobando la mirada del defensa. Lo empatan en el minuto 40, llegamos ya al 42, Castilla y León 1, merecidísimo el gol. Cataluña 1 y viene ahora el ataque de la selección visitante a punto estuvo de sorprender ahí en el segundo palo... Minuto ya 43, perdón por el gallo. Quedan simplemente dos para irnos al descanso. Si hay partidos que a veces quieres que acaben lo antes posible, este encuentro seguro que para los implicados y la gente que lo esté siguiendo querrán que no acabe porque está metido en una dinámica... Como poco divertida, los dos equipos bien ordenados, pero haciendo valer sus ataques y sus defensas también. No es un, equi no es un partido especialmente trabado, donde, donde no se ven ocasiones, donde solo prima el rigor táctico. Aquí no solo hay ese rigor táctico, sino que además enfrente hay dos eh, sistemas ofensivos muy, muy eficaces. Ahí está, Ladi sacando de banda antes de que se acabe. Este primer acto, vamos a ver si va a dejar la última. La Adis puede ponerla al segundo palo, está atentísimo. Playero que ha sacado dos manos. Ahí vemos 8 con 3 en la puntuación. El saque en largo que va a dar con el final de la primera mitad. Como estaba comentando, un empate muy buscado por Castilla y León. Un primer gol que dejaba a la selección catalana provisionalmente por delante. Pero si me tengo que mojar, si tengo que decir quién está llevando el peso del partido, quién lo está eh, buscando más, y, y las estadísticas me avalan, diría que es Castilla y León. Ahí vemos esas eh, cuatro ocasiones: dos de ellas son tiros a puerta frente a las dos y un tiro a puerta de Cataluña. Cataluña tiene una pegada importante: las, los dos tiros han sido el gol y ese centro al segundo palo que remataba fuera, pero sí es verdad que son jugadas aisladas, no llevadas hasta la portería con muchos toques o con o con paciencia, sino intentando sorprender. Ese es el juego que está proponiendo hoy eh, Cataluña, lo cual no es eh, nada malo ni muchísimo menos. Pero quizá el estilo que se está imponiendo es ese de, de jugar más a, haciendo bascular a defensa, intentando que haya fallos, que aparezcan los huecos, los espacios, y de esa forma intentar llegar al gol. De momento, para mí, creo que ese es la, la, el sistema que más está funcionando. Y Cataluña, eh, seguro que no está teniendo su mejor partido. Aunque cuando Cataluña no tiene el mejor partido, aún así está totalmente vivo y por muchos minutos por delante en el marcador. La robaba ahí Beco, pero bueno, era un compañero suyo. Beco aparecía por detrás y pitaron finalmente esa posición irregular. Ya la pone en juego Cataluña, la tiene CIA. Estamos viendo ese sistema con dos delanteros que... Uy, 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 el tiro de CIA. Ahora aparece la mano de Killer. No tuvo tantos problemas como parecía al principio del disparo, pero... Cuidado que... Que ya hemos visto que en cualquier momento Cataluña te puede dar un susto. Estaba diciendo que, que Cataluña aprovecha. Que tiene dos eh, delanteros para descolgarlos muchísimo a las bandas, y por ahí han venido las dos ocasiones claras que han tenido, sorprendiendo eh, uno fijando a los centrales. Recordamos que prácticamente todos los equipos juegan con tres eh, centrales y dos carrileros largos. Y como vemos aquí, en este caso CIA se está metiendo para delante. Y eh, Puyaku estaba dejando espacio para que Reading se metiera por banda. Si no llega el carrilero, quien se abre a banda es el delantero. Y de esa forma intentar generar algún espacio al contragolpe. Uri jugando entre líneas con CIA, que no estaba donde esperaba su compañero. Esto provoca que la selección de Castilla y León quiera correr ahora más precipitado el equipo de Castilla y León. Que me da la sensación que es un eh, modo de juego en el que no se ve demasiado. A gusto, no se ven representados. Cuando llegan eh, los goles, cuando llega el mayor dominio de la selección castellana, es por medio del toque, de la posesión. Y cuando lo han logrado en este partido es cuando más se han metido dentro de él. Ahora vemos, en cuanto quieren hacer transiciones demasiado rápidas, el control se les va un poco de las manos. Y Cataluña está más presente con la pelota y está en esta segunda parte mucho más metida en el partido. Y teniendo más sensación o creando más sensación de peligro. Atención, el pase es bueno. Reading quería recortar para adentro, pero aparece Maroto, dejándosela a Quique, que despliega su talento físico en favor del equipo. La deja adelante a Castillo. El pase de este es para Beco, que tiene que retrasar hasta la posición de Marius. En corto lo hace para Beco Castillo, que no está teniendo protagonismo. Y cuando Castillo no tiene protagonismo, sabemos que mucha de la inventiva en ataque que tiene Castillo y León se pierde, porque sin duda para mí es uno de mis jugadores eh, favoritos. Claro, si es para mí, pues tiene que ser uno de mis favoritos. Eh, quiero decir que es uno de los jugadores que más he visto en clubes pro eh, engañar a las defensas en ningún momento de estos últimos minutos. Eh, lo que ha llevado al partido a una zona de, de punto muerto, donde no está atacando con claridad ninguno, donde no está teniendo eh, demasiadas ocasiones, sí, en cambio, están Pues eso, eh, defendiéndose con el balón en los pies. ¡Ataca! Ahora Castilla y León que roba alto. Zaitri la podía haber empalado. Se la quitó a Ikaru. uy, 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 uy! ¡Qué ha habido ahí, penalti! ¿Qué ha habido, Abi? ¿Qué ha habido? Y es un penalti. Ojo, que la va a tirar. Lo tiene Castilla y León. Esto se va en 3, 2, 1. Y el gol. ¡Gol! Ahí lo vemos, el turco. Beco, que no duda. Engaña al guardameta, que se pensó que le iba a ir. Ahí al centro, se puso como un muñeco. El envío a su izquierda, a la derecha del lanzador. Dos eh, jugadas aisladas de, de los tres goles son las que han provocado. Perdón, dos jugadas aisladas han provocado dos goles en este encuentro. Uno para cada equipo. Y en este caso, el error lo paga Cataluña. Se adelanta en el marcador. Castilla y León lo hace beco. Castilla y León, dos minutos setenta y nueve ya. Cataluña 1 le da la vuelta al conjunto castellano-leonés. Que había empezado bastante dubitativo esta segunda mitad. Y cuando menos lo merecía, al contrario de lo que pasó en la primera parte, hizo este gol. Cataluña, en cambio, lo estaba no mereciendo más. Porque tampoco habían aparecido mucho por el área rival. Pero si me hubieran dicho quién tenía en ese momento más oportunidades de marcar, habría dicho. Que los visitantes. Esto es FIFA Clubes Pro. Esto es el fútbol. Y al final no es cuestión de merecérselo. Sino de meterla antes que el rival. Ahí la puede poner Ladis con la pierna izquierda. Decide la bicicleta. El pase es de la muerte. Ve con la deja de cara. ¡Qué bonito! ¡Castillo! ¡Ha parado! Ahí estaba en la imagen. El guardameta de Cataluña. Que ha estado atentísimo en la primera mitad. Que ha sido providencial en, con sus actuaciones. En la primera parte para que no se fuera del partido Cataluña. Y ahora ha tenido que volver a aparecer. Quique no podía cabecear esa pelota. La envía el centrocampista de Castilla y León. Pero se equivocó y ahora lanza la contra. Eh, Cataluña. Espera, ahí Fía sí, la controla. A duras penas. Despeja. La zaga que se sabe. O sabe que si está acertada, en tan solo dos minutos y medio más descuento, se puede llevar los tres puntos. Pero no se rinde Cataluña, el pase es para atrás. Aparece Chupacharcos. La intentaba meter dentro del área. Y esto lo puede matar aquí Castilla y León. Castillo hace esos sombreritos, la pone en largo para Zaito y que se le escapa el control. Roba Reading. Bueno, roba Cataluña y la tenía Reading. Puede ser la última del encuentro. Satur la pone para. Puyaku abre para Riddim. La quiere poner. No, se durmió ahí. Aquí sí que puede dormirse el partido. Zaitri. Zaitri se la va a llevar. Llega y borra. Y borra, perdón. Al emparejamiento. Se va a la esquina. Uy, esta entrada. Uy, esta entrada. Se acaba con tarjeta amarilla. Flipao. Que en esa entrada. Pues el nombre le viene al pelo. Es broma siempre. Con todos los respetos. Y aquí lo va a terminar Castilla y León, que ha remontado un encuentro que se le puso complicadísimo contra el líder. Le va a poner por encima en puntos. 35 va a sumar la selección catalana. 30... Perdón, 35 va a sumar Castilla y León. 32 va a sumar eh, la selección catalana, que se ve sobrepasada por, la, por el equipo que ejercía de local. Y bueno, merecido yo creo este resultado, muy competido el encuentro, partidazo desde luego de los dos conjuntos. Y a los eh, puntos, como dirían en el boxeo, yo creo que Castilla y León no es que haya querido más, pero sí que ha puesto más carne en el asador. Eh, defendía puntos Cataluña, que no tenía eh, tanto que ganar como Castilla y León, sí que tenía más que perder. Y el resultado ha sido este 2-1 eh, dado a un error defensivo que puede suceder porque le das a quitar un balón, hace penalti desafortunado. Eh, Castilla-León se lleva ese penalti, marca la victoria para el, los del estadio de Zorrilla. Y como decíamos, un partido competidísimo. Aquí eh, lo vamos a dejar. Espero que hayan disfrutado, que les haya gustado. Y nos vemos la semana que viene. Que volveremos con más partidos oficiales de Castilla y León y Sports. Muchas gracias por habernos seguido. Repito, espero que hayan disfrutado, que es lo importante. Y nos vemos la semana que viene. Un saludo.